Y hola, ¿qué tal amigos? Youtuberos aquí, su amigo Nectose, trayéndoles un nuevo tutorial para el canal después de muchísimo tiempo, me imagino. Y en esta ocasión, como dice el título, es cómo hacer sus GIFs con fondo transparente y sobre todo solucionando un error que es las capas que se sobreenciman una de otra, que bueno, me ocurrió a mí y descubrí cómo se hacía para solucionar ese error. Así que bueno, vamos a empezar con este tutorial de una forma fácil y simple. Así que este tutorial empieza en Photoshop. Cualquier Photoshop funciona, que sepa yo, así que pueden usar el que ustedes deseen. Yo estoy usando el Photoshop del 2017, el CC 2017. Así que bueno, lo que vamos a hacer primero, vamos a darle a abrir al GIF que ustedes deseen, que sobre todo quieran darle un fondo transparente. Yo por ejemplo voy a usar este GIF que es de Assassin's Creed, le voy a dar a abrir. Acá me dice que bueno, no sé qué cosa, yo le doy ok y ya está. Acá tenemos entonces el GIF con diferentes secuencias, como pueden ver. Y dirán, ¿cómo se abre este panel de acá abajo? Ok, vamos a ir a la parte de ventana y van a poner línea de tiempo. Por ejemplo, si yo lo desaparezco, desaparece esto, es como si fuera el Photoshop normal. Entonces, si ustedes lo tienen así, van a ventana, línea de tiempo, y se abre la ventanita de acá abajo, ¿no? Para ver la secuencia del GIF, del cual nos muestra que justamente en cada una de las secuencias que está aquí de la animación nos muestra una capa de selección. O sea, si yo por ejemplo selecciono la capa 8 y le selecciono esto acá, no me lo va a reconocer porque está tapándolo, ¿no? Por ejemplo, que la capa 8 es justo por delante, pero bueno, más adelante lo van a ver mejor. Así que lo que vamos a hacer es lo siguiente: es agarremos como si fuera Photoshop normal, común y corriente, y nos vamos a la varita mágica, ¿no? A la varita mágica para seleccionar el fondo blanco que tenemos aquí, y por cada capa vamos borrándolo. O sea, que si ustedes tienen un GIF que, no sé, tiene 100 capas, entonces pues ya se fregaron, tienen que hacer lo mismo manualmente. No hay otra forma de hacerlo, pues que sepa yo, parece que no, pero normalmente parece que es así, se tiene que hacer de esa manera. Entonces vamos haciendo lo mismo con cada una de las capas y borrando cada una de ellas, ¿ok? Si ustedes desean, lo pueden, o sea, darle más detalle, o sea, borrándole las partes blanquitas donde saben que no debe verse. Y pues ya. Ay, acá lo borré mal, no seleccioné bien la capa. Listo. Entonces creo que ya tengo todo. Vamos a verificar. Altair, Ezio, Ezio Brotherhood, Ezio Revelations, Connor. Uy, se me borró uno, güey. Se me borró uno acá. Me olvidé de borrar su fondo, yo le borré toda la imagen. Bueno, ok, entonces a Arnaud y Jacob al final. No sé por qué no está. ¿Está Edward? ¿Dónde está Edward? Que sepa que estaba Edward. ¿Dónde está Edward? Me lo robaron, güey. No, taque. ¿Dónde está Edward? Ah, acá está, mira. Qué chistoso se ve desaparecido, güey. Ya decía yo. Acá está, ¿ves? Mal, temen. Bueno, ya no me han caso a los errores que yo estoy cometiendo, pero es muy simple. Ok, ya tenemos nuestro GIF supuestamente con fondo transparente, ok. Entonces lo que tenemos que hacer es primero verificar acá abajo, en la parte de abajo ustedes le pueden dar play para que vean cómo va la secuencia. Por ejemplo, acá en el cuadro 2 se me activaron un montón de capas, entonces hay que corregir eso porque a veces se van activando de casualidad, no es algo que lo haya hecho yo a propósito. A veces pasa, sí, ya me pasó varias veces. Así que no se preocupen. Ah, no, acá tiene que ir el de Revelations. Sigue acá, después viene Connor. Después viene el chistoso este de Edward. Después viene Arnaud. Ahora me lo estoy aprendiendo otro que no es. Y al final viene Jacob. Ok, listo. Entonces ya tenemos nuestra secuencia. Otra vez vamos a darle play. Entonces ahí pueden ver que es la secuencia. Entonces, por ejemplo, mi GIF yo lo siento un poco lento. Por ejemplo, este GIF estuvo hecho en una velocidad que se llama 0.2 segundos. Ustedes le pueden variar la velocidad 0.1 segundo, por ejemplo. Eso también igual tienen que hacerlo por cada casillero. Yo lo voy a poner en 0.1 para que vaya un poquito más rápido. Vamos a ponerle ahí 0.1. Igual ustedes pueden ir adelantando el video, obviamente, porque yo también sé hacer eso en los tutoriales, de que van adelantando el video, no hay problema. Y bueno, entonces acá tenemos, entonces va a ir más rápido. Por ejemplo, mi GIF, eso ya es algo opcional, pero aunque sea, ya les estoy enseñando. Y ahora, ¿qué pasa? Para tener tu GIF, ¿cómo se llama? Guardado, obviamente lo que tenemos que hacer es ir a archivo. Por ejemplo, en este Photoshop es diferente, tienen que ir a exportar y después tienen que ir a guardar para web. No, ustedes normalmente, si tienen otro Photoshop anterior, normalmente estaba aquí abajito que decía guardar para web y otros dispositivos.
Pero igual acá, si es que ustedes tienen el nuevo como yo, tienen que ir a exportar y guardar para web. Entonces ya ahí sale, la página está, lo ponen como GIF, todo chévere. Pero la cuestión es esta, cuando ustedes lo van a guardar, yo hice también ese error de siempre, pero ¿por qué me sale mal? Vamos a previsualizar, que me va a abrir aquí. Y como ven, esta es la previsualización y así está mi GIF. Como ven, las capas están una encima de otra. Y decía, pero ¿por qué? ¿Por qué? O sea, me sale mal esto. Ok, entonces, ¿qué es lo que pasó? Vamos a ir lo siguiente, vamos a cancelar, porque obviamente ya está mal este GIF. Y vamos a ir aquí abajito a la izquierda, que es como una barra tipo, ¿qué les digo? After Effects. Y me salen, como ven, un montón de capitas, que son las capas que hemos usado para, ¿cómo se llama? Para el GIF, que son las 8 capas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo siguiente, por ejemplo, empezamos con Altair. Altair se ve desde este punto hasta aquí. Entonces, pues lo que hacemos con Altair es agarrar su secuencia como si fuera After y lo cerramos ahí. Entonces vamos al de Ezio y lo jalamos que empiece desde ese punto. Movemos otra vez el Time Slider, ¿no? Esta cosita de acá que se llama Time Slider. Y después lo achicamos y así sucesivamente hacemos con cada uno de ellos. Ya que ese era el error que normalmente cometía el Photoshop al momento de darle ese sobreencimado de las capas. ¿Por qué pasaba eso? No tengo idea, pero simplemente yo me pasé aquí esta parte y dije, capaz este es el error. Y pues sí, al final fue este el causante de todas las molestias que seguramente ustedes también han llegado a tener. Espero que no, pero si no tenía ese problema, qué mejor, ya que mi Photoshop parece que tiene ese problema. No sé si es algo propio del Photoshop o es algo que tenía que mover y no sabía. Pero bueno, al final, o sea, yo descubrí esto, es la única forma, a mi parecer, que se puede solucionar. Y como ven, acá tenemos ya ahora sí las capas separadas y ya no va a estar sobreencimándose una sobre otra. Ahora, igual, ustedes le pueden dar play, obviamente acá en Photoshop se va a ver igual. Pero, igual, le damos, bueno, yo uso el shortcut, que es Control Shift Alt S, y me sale, ¿no?, la pantallita esta de guardar para web. Y acá vámonos a la parte derecha porque esto se puso una vez. Ustedes le pueden dar una vez o infinito. Y cuando le dan play, obviamente esto va a correr infinitamente. Y vamos a darle previsualizar otra vez. Y como ven, ahora sí está corriendo normal. Ya no tiene fondo ya no tiene fondo blanco. Es transparente el fondo. O sea, no parece. Pero ahora sí ya no tiene fondo. Así que ahora sí podemos darle guardar. Por ejemplo, yo estuve haciendo un montón de pruebas, como pueden ver. O sea, es el primero, el segundo con fondo verde para hacerle croma, pero al final no funcionó. Un fondo negro pensando que funcionaba. Estaba probando con diferentes, hasta el marcianito me lo bajé para ver si funcionaba, pinche marciano. Y estos dos, por ejemplo, tienen fondo transparente. Estos dos de aquí, este de acá, el de la guitarra, y es el marcianito. Pero bueno, al final lo logré. Así que vamos a guardarla acá como Assassin's Creed, entonces final, no sé, porque yo lo reemplazar, sí, reemplazar, no hay problema porque ya es exactamente igual. Ahora lo que vamos a ver entonces el GIF que usé anteriormente, que este es el con fondo blanco, ok. Vamos al siguiente, este es el GIF que estuvo mal, como pueden ver. Este es otro con el fondo verde que probé, con fondo negro. Y al final este supuestamente es el GIF que no tiene un fondo, ¿no? Está con transparente, pero aquí lo muestra con un color blanco, simplemente porque parece que, bueno, el Windows 10 tiene esa cosa para mostrar de esa manera, ¿no? Pero ahora sí les puedo decir claramente que no debe tener un fondo. Entonces, esa es la forma de solucionar, por si ustedes tenían ese problema de las capas que están sobreencimadas una sobre otra y le salía su GIF mal, ¿no? Obviamente si su GIF es de con un fondo de colores o es de un video, pues obviamente no hay problema, ¿no? Pero al momento de hacer un GIF transparente, parece que siempre ocurre este problema. Y preferible es que si es que les pasa esto, lo hagan así. Entonces, bueno, espero que les haya gustado este tutorial pequeño, simple. Espero yo que igualmente lo utilicen si es que quieren hacer GIF, ya sea para un video, ya sea para su página web, lo que sea. Yo por ejemplo lo voy a usar para los streamings ahora que estoy un poco editando mis cositas para hacer una mejor calidad de streaming. Así que nada, espero que les haya gustado y nos veremos en el próximo tutorial, amigos. Chao, chao.